Gianluc, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿sí? Cansador, ¿sí? sí. ¿Cansado? ¿Decías ahora del viaje o qué? Sí, un poco. Eh, es lejos esto, ¿eh? Bilbao. Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora, ahora de seguida parlem amb el Gianluc, però també dejamos a saludar els dos convidats avui a la tertúlia, que són el Jou Acero. Jou, buena tarde. Buena tarde. Y el Pitu Iglesias. Pitu, buena tarde. A més, dos farem tertúlia després de l'entrevista, com ja ve sent habitual, però sí que m'agradaria que em féssiu així ràpidament una reflexió d'aquest 0 a 4 a Sant Mamés, a la nova catedral, davant del Bilbao Atlètic, que és el cué de, de, la categoria, però una mica quines sensacions us ha deixat aquest, aquest partit? Jo estic molt content punts i ja per la classificació, perquè és molt, molt, molt... Estàs connectat, digue-li el Joan Alfons. És que això, això, això és el directe. ara t sí, sí, ara sí. sí, sí, sí. No dic... T'havíem desconnectat el micro, veure, eh? una bé. cosa que passa habitualment a la ràdio. En eh? la política pode passar, però aquí hoy, hoy no toca política. No. Jo estic content pel resultat, pel triomf, però vinc emprenyat per de les seleccions, que si vols ja ho parlarem després, perquè el fet de que perquè tres jugadors per les seleccions, quan la segona divisió inglesa para, la segona divisió espanyola hauria de parar, és incomprensible que dos jugadors importants al mig del camp la setmana que ve no pugui jugar mm. algú s'imagina que algun jugador de la NBA es perdut algun partit per les eleccions? Incomprensible eh, Després en parlem, després sí. posarem damunt de la taula eh, crec que Tebas va dir que l'any que ve ja ho canviarà, que jo sortiré sí. a defensar Tebas també té el seu ah, perill, eh. però bueno, és igual després parlarem de Tebas eh, Pitu, què et va semblar el partit d'ahir? No, jo crec que va ser un partit clarament dominat pel Nasti que va, va, va controlar tots els registres dins un partit de futbol i que jo crec que és el que fa doncs, és defensar amb confiança l'equip de cara doncs, a l'esprint final i donar una mica un cop de puny damunt de la taula. Va, després continuem parlant amb el Pitu Iglesias i amb el, amb el Jou Acero, però volem parlar una estoneta amb el Jean-Luc, com sempre, quan ve un convidat a l'estudi de Tarragona Ràdio, ja sabeu que, eh, que us adrecem, que li pugueu fer preguntes, després en el tram final el Joan Alfons li farà totes aquestes preguntes al, al Jean-Luc. Eh, la victoria de ayer era necesaria, Jean-Luc, por igual los cuatro empates seguidos, a pesar de que el equipo llevaba nueve jornadas hasta ayer sin, sin perder, con la de ayer ahora ya diez, pero no sé si había esa necesidad ya de ganar otro partido. Hace mucho partido que estamos jugando y eh, siempre empatamos y ayer hemos jugado con un equipo muy, muy bueno y agradecer a los compañeros por el esfuerzo que hemos hecho ayer y ha sido bien para nosotros. Eh, ¿Sabes que la goleada de ayer, el 0 a 4, es la mejor goleada de toda la historia del NASTIC en esta categoría? No lo sé. Pero es importante. O sea, es decir, que es un dato a tener en cuenta. Ya, ya. Pero sí que hemos estado dando jugar y los goles son venido solo. ¿Se sintió cómodo el equipo ayer frente a un filial que quizás dejaba jugar un poco más que.? Otros equipos de la categoría. No, el partido era muy difícil. De verdad, el partido era muy difícil porque hemos jugado con un equipo muy, muy técnicamente, te muy, muy, muy bueno y hemos ganado por detalles. Incluso mm. son detalles porque el equipo estaba bien físicamente y entonces hemos intentado jugar hacia arriba. y Tú antes decías eh, importante eh, cerrar estos empates seguidos. Eh, el equipo está en una muy buena dinámica. La victoria de ayer, los, en, los últimos tres empates, pero eh, el equipo lleva diez jornadas sin perder. Y en esto, en una categoría como esta, es importantísimo. Sí, sí. Nosotros seguimos al nuestro. En tanto, jugar y disfrutar de cada partido. Y lo que viene es, es, es bueno para nosotros. Sí. Mm. Eh, el equipo tiene 48 puntos. En ah. segunda división la salvación dicen que es 50. Quedan 12 jornadas. Mm. Por tanto, vamos a dar ya porque la permanencia es prácticamente, está prácticamente hecha. Uh, Hay que luchar para, para cosas importantes esta liga. Pues yo no sé lo que, lo que, lo que tengo que decir así, pero en principio es de jugar y disfrutar de la categoría. Y... y disfrutar cada partido en campo y los demás, a ver lo que, lo que cae. El corazón y la cabeza te dice que, que se puede luchar para estar como ahora mismo. Estar, así que acabar, por ejemplo, la temporada como ahora mismo. Um, 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 por, por mí es de jugar cada partido, disfrutando en el campo y a ver lo que sale. Uh -huh. eh, luchar ayudar al equipo en el juego. La categoría es complicada, a pesar de que ahora seguramente todos estemos viendo que el NASTIC está, que está arriba. El equipo ha estado eh, 21 jornadas de 30, ahora mismo lleva 21 de 30 en plazas de, de promoción de, de ascenso o ascenso directo. Pero está todo muy igualado, ¿no? Tanto los que están ahora en playoff o en ascenso como los que se han quedado ahora mismo fuera. Sí, es una categoría muy difícil igualada, como dicen. Y nosotros uh, intentamos a, a jugar a disfrutar a hacer las cosas bien para mantenerse ahí y tú te estás sintiendo a gusto ahora sí el equipo uh -huh. todo eh, es importante ¿eh? que sí, el sí. equipo esté bien pero que tú también no el equipo todo uh -huh. eh, te ha costado mucho esta temporada porque al principio contabas mucho después te lesionaste un poco no y estuviste así unas semanas sí antes de golpe pero... Estoy bien, ahora estoy bien. Eh, ¿Qué tal las uh, parejas ahora de baile este año? Ha llegado Naranjo, <laughs> ha, llegado, ha llegado Emaná. ¿Qué tal con ellos? ¿Bien? Sí, bien. Vamos con un mítico Emaná. Uh -huh. Y no, siempre nos das consejo que tenemos que disfrutar en el campo. Tenemos que salir sin pensar a nadie a nuestro fútbol. Y... La verdad, sale bien. Cuando estamos ahí, jugamos como, como sabemos. Es importante la figura de, de Achille. Sí, sí, es muy importante para nosotros. Eh, ahora decíamos, el la va a tener dos partidos seguidos en casa. Eh, importante, ¿no? Que la gente también, también venga, sea más partícipe todavía de, de, lo que está, de lo que está haciendo el equipo. Sí, ahora toca dos partidos en casa y necesitamos el apoyo de la afición para salí a full en el campo y a ver si aquí los dos partidos y a ver lo que, lo que, lo que viene. Eh, estos dos partidos en la primera vuelta eran dos partidos seguidos fuera. El equipo uh, consiguió un empate in extremis en, en Numancia, en Soria, sí. uh, y luego perdió en Córdoba. ¿Es importante ahora intentar no dejar escapar ningún punto de estos dos partidos seguidos en casa? Bueno, nosotros entonces, uh, estamos jugando... Uh, como ahora estamos en la en tabla buena en, en playoff y nosotros seguimos al nuestro y estamos jugando jugar y todos puntúan en nuestro campo. Y si salimos fuera también estamos uh, pendientes a las cosas. A ver. Uh -huh. eh, dos equipos que seguramente serán muy diferentes de, del Bilbao Athletic. seguramente serán equipos quizás, no sé si decir más, más complicados o más duros. ¿O que dejan jugar menos. Si sí, en esta categoría todos son buenos, todos los equipos tienen detalles y el Bilbao, técnicamente son buenos y el el numancia hay la madurez, como hay muchos jugadores buenos ahí y vamos a intentar hacer las cosas bien y a ver lo que sale. Volviendo al partido de ayer, el estadio espectacular, ¿no? Sí, sí, es un estadio muy 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 bueno. ¿Te hiciste fotos o no? No, no. No. Debe ser el único jugador que nos ha hecho fotos. La verano, la verano. <laughs> eh, Ayer también, eh, no sé si se notaba mucho desde el campo, sí. pero había, yo diría, prácticamente un centenar de aficionados del Nasti que estaban sí. ahí en una esquina. No sé si se, se notaban, ¿eh? Sí, se notaba porque estaba, el estadio estaba un poco vacío. vacío uh -huh. y lo veían desde el campo ahí va. Uh -huh. Animando. Y es importante, cuando vais sí, a jugar sí. fuera de Tarragona a ver siempre que siempre hay gente del Nasti. Es muy importante. Para dar ese puesto de 12 jugadores, eh, ¿qué tal Abu? ¿Qué tal Suzuki? Sí, muy bien, ¿Sí? muy ¿Sí? ¿Os entendéis con ellos o no? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Eh, oye, ayer los goles, el, el primero nace de, de un pase tuyo hacia Muñiz, que después acaba sí. metiendo metiendo naranja. Eh, goles importantes también, ¿no? Sí, son todos importantes para seguir creciendo y puntuando en esta categoría. Esta semana el Mister tendrá un pequeño problema porque hay tres compañeros que van a, a la sí. selección. De estos tres, dos ayer eran titulares. Sí, Levi y Abu con su selección. Y tendremos que buscar recambio, ¿qué? El equipo es bien, el equipo es bien. Y tenemos un, mucho jugadores bueno y esto no es un problema. ¿Eres de los que más tiempo lleva aquí, aquí en Tarragona? Sí, sí. ¿Qué tal? Tarragona, qué tal? Sí, ¿Te pensabas cuando fichaste por el NASTIC que llegarías a estar tanto tiempo aquí. Eh, sí, la verdad, la verdad, la ciudad es muy, muy, muy bonito y muy cómodo. Y me siento bien aquí. Uh -huh. ¿Y tienes contrato hasta el 2017? Sí, sí. O sea, todavía esta temporada y la próxima. Esta y la próxima. Y la próxima. Eh, como siempre yo lo decíamos antes eh, cuando ve algún futbolista tenemos preguntas preparadas eh, tenemos diferentes preguntas de los aficionados ahora eh? ¿Sí? de los aficionados luego ya habrá el momento en que sacaremos algún trapo sucio de, de Jean-Luc intentaremos conocer en este caso la parte más personal de, de jean que quizá y no sé si es por tema del idioma o es tu forma de ser que es tu forma de ser eres timidito eres ya, ya, ya de pequeño soy así muy calladito, sí, en casa. De, de, los callados, de los que callan y trabajan, ¿no? no muy callado. Eso ¿En el vestuario también pasa lo mismo? Es... Sí, en el vestuario también. Muy callado. A mí... A mí bola un poco. <laughs> bien, ¿Qué, qué, ¿Quién bien. es tu mejor amigo en el vestuario? ¿O en quién, quién te llevas mejor? Va? Me lleva mucho con todo, pero... Me iba bien con Ajo y, y Levi. Porque Levy lo conozco hace mucho tiempo desde 2008 2007. ¿Tú sabes que Levy hoy tenía que estar aquí? Sí, sí. Vale. Pero como se iba en selección. Y... Hemos tenido mala suerte, ¿eh? Porque él aquí, donde estás tú hace tres semanas más o menos, se comprometió a venir el día que tú vinieras sí. a hacer de periodista, o sea, a entrevistarte a ti, ¿eh? <laughs> Te quería entrevistar y se ha librado y esta mañana he hablado con él y para ver si me podía dejar una preguntita y lo he cogido en el avión. Imagínate, te has librado por los pelos. <laughs> más, más allá de las, estas cuestiones, eh, repasamos las preguntas que han dejado los, los oyentes. Eh, David Portero te pregunta si algún día, ahora que hablábamos precisamente de, de las elecciones, aspiras a poder jugar con la selección de, de tu país. Sí, sí. Es el sueño de todos los jugadores de jugar con su selección. Y ahora toca trabajar, hacer las cosas bien, a ver si te, te llaman la temporada con los resultados y con, la, con el rendimiento ya, que has tenido es, es muy difícil un ¿Sí? Es muy complicado bueno, como mínimo estás ahí en la agenda y si, si el Nastic sube en primera y haces lo mismo a lo mejor ya, mejor <laughs> también te pregunta David Porter y dice es cierto que este pasado mercado de invierno recibiste canto de sirenas llegaron rumores de, de posible interés de un equipo de la, de la Premier League eso o yo. yo yo no sabía no sabías no, no sabía Tú centrado, centrado en lo ya. tuyo <laughs> y más allá de lo que pasa en el terreno del juego. El Magic Arrión te dice: ¿al equipo le preocupa el no poder matar los partidos y estar abonado al empate? Sobre todo por los, no, no por este partido de, de ayer, pero sí por los últimos partidos que nos faltaba un poco rematar. Eh, cosa de fútbol. El fútbol nunca se sabe. Nosotros todos en el campo tratamos a jugar, a hacer las cosas bien, a ganar. pero Es cosa de fútbol. Paciencia, no no. Queda... Paciencia y. No queda otra. La Amtarra la Ru, se llama así, es un nombre raro de, de Facebook Es un de Rubén Amate. Es, es Rubén Amate. Gracias, gracias, <laughs> uh, yo, uh, Rubén Amate, porque claro, Facebook pasa que os digo Amtarra Ru. es una cosa tremenda. Pues al Rubén Amate, ya te pregunta: Después de lo jugado hasta el día de hoy, ¿qué aspiraciones reales tiene este, tiene este equipo? Después de lo, de lo que se ha jugado, después, sobre todo, de ganar este partido 0-4. ¿La aspiración Real del Nasty cuál es? ¿Playoff o hay que hacer algo más? Nosotros empezamos a disfrutar en el campo. Cuando hace las cosas bien y lo que toca, toca. O sea, Resultar sí. sobre el campo. Y ahora estábamos viendo la repetición del primer gol, pero sobre todo en el tercero, en el cuarto, esos, baile, esos bailecitos que se pegaba Shield. <laughs> eh, eso, eso sale esporádico, eso está estudiado en eh, los bailecitos. No, es una cosa de, de Suzuki en el vestuario. Y nosotros lo hemos pillado así. <laughs> y. Recuerdo el último gol que marcó José Naranjo en casa, en el último partido, eh, lo celebraste a su lado, colgado del cuello casi, pero mirando para arriba con una rabia, como lo vives mucho, aunque no marques tú, los goles los vives. Pero eh, yo, porque en concentración el... siempre duermo con Naranjo y le he dicho que hoy Macas y Maco y Marco. Y le he dicho hoy o mañana Macas. Después próximo partido Macas y Marco. Ahí también le he dicho que. Miga, Macas, dome ahí, Macas. No el, el sábado ¿no? también. ¿no? <laughs> dice no cada partido, ¿no? el, el sábado también le dirás que marca, ¿no? Entonces él la mete, estoy muy muy, muy contento. Pues a ver, ¿eh? el, el sábado, si se lo, dices, se lo dices, avisa. ¿eh? Hoy pones un tuit y dices, eh, le he dicho a Naranjo que mañana <laughs> marca. A ver, si es verdad. El David Martín te pregunta, ¿Eres más de Drogba o de Yayature? De Drogba De Dropba, Van Nato, ¿no? Ajá. Pisar el área contraria. Marmonforte te dice, muchas gracias por formar parte del Nastic. Dice, ¿te preocupa no tener tanto protagonismo ofensivo y goleador como al principio de temporada, que llegabas mucho, habías marcado eh, pues, la mayoría de los, cuatro, de los cinco goles que llevas, cuatro los marcaste al principio. ¿Te preocupa haber perdido eso? No, a mí me preocupa mucho que el equipo esté bien. Si todo está bien, la cosa sigue en tanto ayudar al equipo y, y si me cae, para mí, el en Luego te comenta también el Marmonforte y dice, tus virtudes las conocemos. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Qué es aquello que tienes que mejorar? ¿Qué no te gusta de ti mismo sobre el campo? No lo sé. Yo cuando salgo del campo, en tanto sé este, yo mismo en el campo. Y tengo que mejorar un poco la velocidad. Velocidad. Yeah. Eso es lo que preguntaba Mar, que ya sabes un poco, pues como, corra, como, corri, como corras más te sales del campo. <laughs> el Josep Santiago te dice, eh, ¿cómo es que en este caso, dice Josep, eh, juegas mejor en segunda que en segunda B? O, como mínimo los resultados, el rendimiento, los goles, eh, tienes mucho más protagonismo también, imagino que las elecciones este año te están respetando, es clave. No, en, en, segunda, en segunda B es, muy, 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 es un categoría muy difícil puedo por decir, porque... Por ejemplo tuvo un campo con el nástic y mañana tienes que jugar un campo con un cp artificial uh -huh. y te cuesta, te cuesta jugar y el entrenamiento te duele todos los, los pies está muy cagado y la próxima semana tienes que jugar otra vez en un campo artificial entonces esto mata mucho pero, pero bueno a pesar de que ayer el campo no estaba en condiciones en normales es natural es otra historia pero ahora estamos jugando un CPA natural y te cagan menos y juega fácil. Juegas, juegas mejor. El Jolie Tarrago, la última pregunta del oyente, te dice Hola Jean-Luc, por tus características, ¿te sientes más cómodo jugando en segunda o en segunda B? Lógicamente imagino que la primera sí, no, en segunda, sí. ¿no? <laughs> es mucho, mucho más cómodo pa, para Jean-Luc. Estas son las preguntas de los oyentes. Eh, déjame preguntarte por el tema del nombre. Segunda vez te conocíamos como Jean-Luc y esta temporada a Subre. ¿Cómo ya. es este cambio? Jean-Luc es mi, mi nombre y a su vez es mi apellido, el nombre de mi padre. Y he dicho a mi padre que te voy a apostar en no, nombre del un día. Y se quedó. Y se quedó. Y se quedó. <laughs> claro, en la Liga de Fútbol Profesional no sé si pueden si cambiar los, vamos, mol, mol, las maltas todas, ¿no? Si... En este Uy. caso se quedó con, se quedó con, con Asubre, eh, un Jalú que esta temporada ha marcado cinco goles. La temporada pasada marcaste, bueno, la temporada pasada, diría, sí, la temporada pasada, el primer gol como jugador del Nasty con el derby. Contra sí, un de el Reus, de, sí. Eh, eh, Que supone marcar el primer gol en un partido tan importante. No sé si te este quedó grabado, o... no, no lo grabado No, no tengo grabado. No, digo mentalmente, de decir, eh, <laughs> o sea, es un partido importante, un derby importante y te estrenas como goleador porque te costó marcar el primer gol como futbolista del nastic Sí, pero yo venía de, un, de una lección. Yo estaba encantado a, a, a jugar y a, a estar bien físicamente, porque venía de una lección. Estaba jugando un poco a poco, poco a poco, poco a poco, para tener ritmo. Y me sale un campo, como, un campo difícil, un débil. Y lo hago bien. Y, Celebrarlo, celebrarlo yeah. y, y se celebró bien y más como acabó la, la temporada. Uh -huh. eh, déjame, déjame que reproduzca algo, a ver si te suena esto un poquito. Como tú te llamas, yo no sé. <risa> <de> <risa> esta es una de las canciones que, que más escuchas de esta temporada o que más te ponen, ¿no? <laughs> sí. es, es, si no recuerdo mal, es Nicky Jam con Hasta el amanecer, ¿no? Sí, sí, sí. Reggaetón puro y duro. Explícanos de qué va la. El de reggaetón. O sea, en ajo. Ah, Porque en la habitación siempre le, le pone para calentarnos un poco en la habitación. Un pajarito. Dios... No. ¿Eh? Un pajarito que no, no, no es... es naranjo, ¿eh? No es naranjo, ¿eh? Guiño, guiño. No es naranjo. Nos ha dicho que esta canción te anima, que eh, te, te pone las pilas. En ajo, en ajo. <risa> <risa> que no me lo ha dicho él, ¿eh? Un día, Aurion hace un. Recuerda los gustos musicales de la plantilla, sí, ¿eh? Vull dir, una el playlist. Jueguetona, Maquet Casel, Naranjo, no sé si hubiera ni algún mes, a las otras. Y algunos que son Sergio, vergüenza ajena, su Subadía y Xilemaná. ¿Has escrito hubiera gustos musicales de, de Marcos que salían por un otra, que irían por una otra custodia. hacer una lista, una playlist de Spotify? Y así, sabemos todos los que escucháis. Tremendo. Eh, precisamente, te, esta cancioncita que te pone Naranjo a veces, te la pone para pa que, pa que te animes. Para que me anime un poco en la habitación antes, antes de salir de campo para ir al estadio, nos cruzamos y nos metemos ahí. Eso el para el partido, pero me han dicho que se te pega la sábana que, que te gusta dormir más que al <laughs> 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 Que un poquito dormido si ¿eh? <laughs> sí que eres. Sí. Un poco. Un de... poco mucho, ¿no? No, un poco, un, un poco. poco. <laughs> claro. Hago muchas de Don Jean-Luc Asubre, que hasta ahora voy al convidado a Sembra Nastic. Eh, no Jean torna a ¿eh, Jean-Luc. Jean <laughs> Jean no vuelve, ya está. <laughs> no, sí, mira. Eh, le vamos a poner un reto. Jean-Luc vuelve si el Nastic sube a primera. ¿Sí? Vale, ¿Hecho? ¿Hecho? ¿Sí? <laughs> Venga. Jean-Luc, muchas gracias por estar aquí. Que vaya muy bien la temporada. Muchas gracias, gracias a